¿Qué dicen, amigos? Estamos de regreso con otro video. Ahora sí les quiero enseñar lo que se le hizo al camión de papá la semana pasada. Como pueden ver, ya le puse los pisadores a los tanques de diésel. Ahora, esos pisadores no los compré, esos yo los hice. Como ven, esta pieza es la que tenía mi papá antes en el chasis. Él la tenía aquí en el medio. Acuérdense que esto no lo tenía aquí tampoco. Entonces él la usaba para subirse a la traila. Por aquí podía pisar y así poner la lona. Se me ocurrió cortar esta. Entonces con la graina le corté toda la orilla y saqué 4 pedazos. Y es de donde salieron estas de aquí. Ahora aquí donde entran los tornillos también es una orilla. Corté toda esta orilla, como ven. Está igual que este lado. Y los corté en pedacitos chiquitos. Ya les hice los hoyos para los tornillos. Y dije, si los pinto negro, creo que se miraría bien. Daría contraste con el chasis. Y aquí con los plásticos de los cinchos del tanque. Y la verdad, a mí me encantó. Me gusta mucho cómo quedó. Y del otro lado igual, quedó muy bien. La verdad, yo estoy satisfecho con cómo quedó este proyecto. Esta idea que se me vino a la cabeza, porque se ven muy muy bien. Este es el pisador que tenía el camión originalmente. Como ven, están muy dañados, doblados. Otra cosa que le hice al camión fue comprarle estas mangueras para los tanques de diésel. La respiradera se las puse nuevas, aquí con sus abrazaderas, y le di una buena engrasada. Engrasé todo el camión ayer. Las crucetas, los frenos, enfrente también la suspensión, le di una buena engrasada. Y el liqueo que tenía de antifreeze ya no lo tiene, eran unas prensillas que estaban sueltas, ya las apreté y quedaron bien, ya no liqueó más antifreeze el camión. Ahora, como ven, estoy usando una camisa nueva. Esta camisa tiene el logotipo de trailero embordado enfrente. En la manga tenemos Unit 75, que es unidad 75. Y aquí atrás tenemos el logotipo de T800. Esta camisa ustedes la pueden encontrar en mi tienda. El link va a estar en la descripción. Vienen siendo las mismas 3 secciones que tenía la camisa edición especial de botón. Nada más que ahora sí en camisa regular. Otro artículo nuevo en mi tienda es este chaleco de seguridad con el mensaje "The grind don't stop". Y la razón por la que quise tener chalecos de seguridad también es porque si ustedes miran en videos donde estoy cargando yo máquinas en las calles, la gente no se detiene, pasa muy recio al lado mío. Y por eso mismo dije, ¿sabes qué? Me voy a empezar a poner un chaleco, a ver si así me nota la gente un poquito más y disminuyen la velocidad. Pero como ven, este chaleco está muy muy bueno. Y más que nada, el mensaje que tiene atrás es para todos nosotros que salimos, trabajamos en la construcción, en los camiones, que estamos en la calle trabajando día a día para hacer algo de dinerito, llevar para nuestra familia. Así que si les interesa también este chaleco, el link estará en la descripción, ordénenlo. También en el video pasado les enseñé las nuevas calcomanías que tenemos disponibles en la tienda. El logotipo de T800 rediseñado. Como ven, aquí está. Esta es una de las calcomanías que viene en el paquete. Aquí está otra. Y la verdad, a mí me encantaron cómo quedaron estas. Muy bonito el diseño. Y con toda orden que se compra en la tienda, reciben una calcomanía de GR Truck and Demolition gratis. Pero este paquete viene con estas 3 calcomanías. Las medidas están en la tienda, en la descripción de la tienda. Así que visiten la tienda, ordénense un chaleco, alguna gorra, camisa o calcomanías. Ahora sí, vamos a empezar este video, que tengo unas ideas que le quiero hacer al camión de papá. Déjenme enseñarles qué es lo que tengo aquí para el camión. Como les dije, voy a modificar la palanca de los cambios. Tengo
estas dos piezas de aquí. Una de ellas tiene que funcionar. Me traje esta grande por si esta estaba muy pequeña, pero bueno, aquí está la válvula que le voy a poner para las altas y bajas. Es la que tenía yo en mi camión. Aquí tengo los fittings para las mangueras de aire. Estas ya las instalo aquí. Y muy fácil, le tengo que quitar la original, la que tiene ahorita. Todo eso se eliminará. Y le voy a poner la esfera roja que tenía yo en mi camión. Voy a empezar por ponerle teflón a los fittings. Poquito nada más ahí en la orilla. Estos fittings los compré con mi primo ahí en PR Truck Parts en el 290. Ahí está. Y como les dije, esa válvula fue la que yo tenía en mi camión. Si van y miran videos que he subido durante el tiempo, se darán cuenta que esa es la válvula que yo tenía. Nada más que yo la tenía sentada abajo del bastón. Y esta vez lo voy a poner arriba. Así como tenían los camiones originales viejitos antes. Listo, esto ya quedó. Ahora voy a desarmar la palanca aquí de adentro, que solo tenía un tornillo. Al parecer el otro se le cayó o nunca se lo pusieron. Fácil, fácil. Así pensé que iban a estar bien atoradas estos Quick Connects. Pero bueno, le damos con la navaja y no pasa nada. Aquí están las mangueras. Y listo, así de fácil. Ahorita lo que estoy haciendo nada más es cortando el cobertor de las mangueras. Quiero que sea un corte limpio. Y ahí está. Como ven, un corte limpio aquí abajo para que no se mire de esta forma. Ahora, muy fácil, muevo las mangueras para este lado. La manguera roja va aquí. Y bueno, ahí está. Ahora sí. Muy fácil de instalar.
Muy apenas, miren, quedó esta, la más pequeña. Esta ya es muy grande, pero dije por si acaso. Ahora, una cosa que voy a hacer antes de instalar todo, le quiero echar un poco de pintura al bastón, porque sí está un poquito ya oxidado, muy raspado. Y bueno, amigos, esta es la pintura que voy a usar. Es la misma que usé para los pisadores de los tanques. Como ven, es pintura y primer. Bueno, vamos a pintar esto. Como ven, está un poquito sucio el bastón, pero bueno. Este va a ser un retoque nada más, no le voy a poner mucha pintura. Listo, ya con eso la hace, ya se mira mucho mejor. Como pueden ver, también moví la bota para abajo para poder pintarlo un poquito más abajo de lo que queda la bota. Y ahorita le quito un poco de la pintura que le cayó a la bota. Listo. Quiero que quede aquí así al ras. Ponerle la extensión con la esfera. Aquí tengo la tuerca y tengo el pegamento Threadlock, que viene siendo para las tuercas. Ya con este pegamento es un poquito más difícil que se aflojen las tuercas y la esfera con la vibración del camión. Por eso a mí me gusta usarlo cuando estoy instalando cosas como estas. También le voy a poner un poco aquí. Con un poco es suficiente. No le tienen que poner mucho. Una o dos gotitas y ya con eso funciona muy bien. Y este es el que he usado en el camión mío. Ya ven que le he hecho como dos o tres diferentes
tipos de palancas y todavía tengo suficiente aquí para seguir ideándole. Y listo, ahí quedó. Las mangueras por ahorita sí las voy a dejar, como vieron pinté el bastón y no quiero que se vaya a pegar ahí. Entonces lo voy a dejar así por esta noche y ya mañana le arreglo bien esto y le subo la bota como estaba. Pero la verdad me encantó cómo quedó esto. Se ve muy muy bien y está accesible aquí el high y el low. Este camión tiene una transmisión L8 que viene siendo low y 8 cambios. Viene siendo low, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava aquí abajo. Entonces cuando está en low, la de aquí abajo en la esquina no se usa. Solo es primera, segunda, tercera, te vas para high y te vuelves a regresar a low, que viene siendo cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Vamos a prender el camión. Ya que está el camión aquí prendido, me dieron unas ganas de sacarlo para darle una vuelta. Vamos a darle la vuelta, hombre, no pasa nada. No tengo aseguranza, pero como dijo el morrito, no pasa nada, oiga. Ay, no. No pasa nada, oiga. Entienda. Acuérdense, el link está en la descripción. Ordenen sus camisas de unidad 75 y calcomanías.
Bueno, amigos, eso sería todo por el día de hoy. Ya mañana regresamos a la yarda y terminamos lo que tenemos que hacer.